Hurrengoastean eh, martxan ipiniko dogun unitate idatiko bat 7 kastetzetan hitzalpeko argiak eh, oroimen historikoa eh, lantzeko lan batezbe ikusita emakumen ikuspuntu batetik eh, el proyecto consiste en realizar una unidad didáctica en los diferentes centros educativos de nuestro pueblo de Santurtzi y para ello pues trabajar eh, en concreto con los alumnos de primaria y secundaria en diversas sesiones La idea fundamental es, de alguna manera, trabajar eh, pues, la memoria histórica, pero siempre desde el punto de vista de la mujer, que en muchas ocasiones pues, ha pasado totalmente desapercibido en nuestra historia y creemos que es importante verlo desde, desde ese punto de vista. Eh, los objetivos de la actividad son pues, diferentes. Eh, eh, elementos o relatos de nuestra memoria histórica de Santurci y conocerlo a través de la historia de las mujeres. Desarrollar un espíritu crítico frente a las costumbres, creencias y prácticas consideradas como normales para ser conscientes de sus consecuencias y transformarlas y observar las situaciones cotidianas de desigualdad y opresión histórica de las mujeres. Toda la información al final la recogeremos en una, en una wiki o página web educativa en la cual nuestros alumnos grabarán diferentes postcards que intentaremos luego, pues, eh, entre todos los centros, eh, pues utilizarlas y de alguna manera, pues, poder servir y tener un, una documentación en torno a ello. ¿no? de esta manera tan, tan sencilla lo que buscamos es que los alumnos impliquen y que conozcan eh, de esta manera, pues, nuestra memoria histórica. desde el área de acción social y, e igualdad, pues, eh, estamos muy satisfechas con este proyecto. Eh, además, que se pone en marcha en el entorno del 8 de marzo. Eh, damos de esta manera, con este proyecto, cumplimiento a alguno de los puntos que tenemos en nuestro plan de igualdad actual, en el que queremos que se vaya recuperando poco a poco la memoria histórica de las mujeres y, sobre todo, darles el espacio que durante las generaciones y los años se les ha negado. Y con, de esta manera, pues, la, la juventud de nuestro pueblo, eh, en este caso. El alumnado de sexto y de quinto de LH de primaria y el alumnado de primero y segundo de DH de secundaria, pues van a tener la oportunidad de conocer de primera mano a mujeres de la historia y pues eliminar eh, algunos de sus mitos y que tengan, pues eso, una educación en igualdad mucho más completa.